Son las 4 de la tarde de hoy, 18 de septiembre del 2022. Estamos acá en la sierra, esto es en la 172 en dirección hacia Sidra, y hubo que desalojar una familia debido a un derrumbe. Ahora les muestro un poquito. Bajo el aguacero, las piernas me duelen, pero mi sueño es primero. A mí nadie me va a detener, yo sé lo que quiero. Juré que mi bandera iba a cargar por el mundo entero. Lo leo. Sale el charco y sacarle el machete. Humilde del campo como tambaje. Y sudando fue que me hice el billete. Así es que se lleva el pan a la mesa. Gracias a mi mae que por mí siempre reza. Por eso nunca perdí la cabeza. Y lo queda sin inter al final regresa. Porque yo soy boricua, puñeta, lo grito pa' que sea. Y aquí se come mofongo, bacalaito y que nepa. Soy de 100 por 35. De la isla del encanto. Donde los pobres son ricos. Y el que se cae lo levanto. Porque aquí todo el mundo se ayuda y se da la mano. Y aunque no nos conozcamos, pan, aquí tiene un hermano. Porque así somos nosotros. Así somos nosotros. Noches a todos los presentes y a todos los que nos ven a través del Facebook Live del municipio autónomo de Caguas. Bienvenidos a la sala Felipe Rodríguez, la voz
de nuestro Centro de Bellas Artes, Ingeniero Ángel O. Berríos Díaz. Gracias por acompañarnos en esta noche, en la cual nuestro alcalde, el Honorable William Miranda Torres, ofrece un mensaje especial a la ciudad de Caguas. Es un mensaje que recoge su gestión pública de los pasados 12 años, a través de los cuales ha construido contra viento y marea en tiempos difíciles de crisis económica, de los huracanes devastadores, terremotos, pandemias. Sí, todo eso ha pasado, pero como buen líder y cagüeño comprometido, a paso firme ha trabajado por un Caguas de seguridad y futuro para usted, para las futuras generaciones. En estos momentos reconocemos la presencia de nuestros invitados especiales. Saludamos al Honorable Alberto Costa Berríos, presidente de nuestra legislatura municipal. Asimismo, reconocemos la presencia de las señoras y los señores legisladores municipales, funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Reconocemos la presencia del Honorable José Luis Dalmau, presidente del Senado de Puerto Rico. Honorable Rosamar Trujillo Plumey, senadora Distrito de Humacao. Honorable Jesús Santa Rodríguez, representante a la Cámara. Honorable José Coni Varela, representante a la Cámara. Honorable Aníbal Acevedo Vilá, ex gobernador de Puerto Rico. Reconocemos la presencia de nuestros líderes comunitarios, invitados especiales, empresarios y amigos de la ciudad. Reconocemos, muy bien. Reconocemos igualmente a los miembros del gabinete de nuestro alcalde, quienes acompañan al primer ejecutivo municipal en este mensaje, la señora Lidia Rivera de Nizar, vicealcaldesa de la ciudad. La señora Samia Baerga Torres, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Económico, Caguas Emprende. La señora Aida Ivet González Santiago, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Humano. La señora Ada Belén Caballero Miranda, secretaria de la Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación. Señor Víctor Coriano Reyes, secretario de la Secretaría de Administración. Coronel Luis F. Miranda Morales, asesor ejecutivo, Área de Seguridad y Protección Pública. Licenciada Mónica Vega Conde, asesor ejecutiva del alcalde. También saludamos y destacamos la presencia de los directores y directoras de las dependencias municipales. Directoras y directores ejecutivos de las siguientes corporaciones afiliadas a la Administración Municipal: Corporación Sanos, Banco de Desarrollo Centro Oriental, Badeco. Iniciativa Tecnológica Centro Oriental, Centro Criollo de Ciencias y Tecnología, Corporación del Centro de Bellas Artes Ángel O. Berríos Díaz, Corporación Juvenil para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles y Corporación del Jardín Botánico y Cultural de Caguas, Honorable William Miranda Marín. Y muy importante, solicito a todos los empleados del municipio autónomo de Caguas que por favor se pongan en pie para que reciban un caluroso aplauso. Es a ustedes que nuestro alcalde dedica este mensaje. A ustedes. Agradecemos la presencia de cada uno de los empleados de este municipio, quienes desde cada una de sus posiciones hacen realidad los logros que nos permiten avanzar como pueblo cada año. Además, también queremos reconocer la presencia de el señor Wilfredo Puig Pérez, ex vicealcalde de Caguas.
de la Policía de Puerto Rico. Queremos reconocer la presencia del coronel José Luis Caldero. Está con nosotros el teniente coronel Manuel de Jesús, comandante de área, el inspector Elexir Torres y diferentes miembros o los demás miembros de la Policía de Puerto Rico que nos están acompañando. Le damos un aplauso. A continuación, vamos a invitar al presidente de la Legislatura Municipal, honorable Alberto Costa de Ríos, que ofrezca un mensaje para ustedes. Antes de todo, agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí y contar con el privilegio de dirigirme a ustedes. Y quiero extender un saludo afectuoso al alcalde, honorable William Edgardo Miranda Torres, y agradecerle la oportunidad de trabajar por esta ciudad que tanto me ha dado. De igual manera, mis saludos a los funcionarios del gobierno estatal, los secretarios, los directores, los empleados municipales que día a día se levantan con la vocación del servicio público que siempre les distingue. Muy especialmente, reconozco la participación del Cuerpo de Legisladores Municipales, quienes independientemente de partidos políticos e ideologías han estado presentes para apoyar la agenda del señor alcalde en beneficio de todos nuestros cagüeños. El ver a tantos ciudadanos unidos en equipo me hace recordar las palabras de uno de los más grandes dirigentes del fútbol americano, Vince Lombardi. Decía así: el compromiso individual y el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo funcione y que una sociedad o civilización funcionen. Y es que al quehacer político, como el deporte, es indispensable la disciplina, la lealtad, el compromiso. La disciplina para anteponer el bienestar colectivo a los afanes personales. La lealtad, muy importante, lealtad a las causas justas y a quienes han decidido honrarnos con su confianza. El compromiso con el que ponemos al máximo nuestras capacidades para cumplir con los dictados de nuestra conciencia. En el municipio autónomo de Caguas, el compromiso de cada uno de ustedes se traduce en la labor que realizan a diario para que todos nuestros conciudadanos disfruten de una mejor calidad de vida. Así lo demuestran los múltiples premios recibidos por nuestra ciudad a nivel internacional. Caguas es una ciudad en la que el desarrollo económico no antagoniza con el bienestar social, donde la filosofía de gobernanza democrática permea en cada calle, cada comunidad, cada barrio, donde la participación ciudadana constituye el eje central para un municipio basado en la solidaridad entre el gobierno, la empresa privada y la ciudadanía, una ciudad en la que cada reto se traduce en una oportunidad. Todos y cada uno de ustedes constituyen una parte fundamental en nuestro compromiso para hacer de Caguas, centro y corazón de Puerto Rico, una guía para los demás municipios. Sin embargo, no solo se trata de compromiso, sino de acción. El compromiso, cuando se traduce en acción, arroja los resultados como los que conoceremos durante la presentación de nuestro alcalde en la noche de hoy. Hace 12 años, William Miranda Torres asumió el compromiso de guiar los destinos de la ciudad criolla de Caguas. Estoy seguro que nunca imaginamos los retos que nos esperaban, entre ellos la quiebra de Puerto Rico, los huracanes Irma y María, los terremotos que sacudieron al país, la inestabilidad del gobierno causada por la salida abrupta del entonces gobernador Ricardo Rosselló, la pandemia del COVID-19 y recientemente los estragos del huracán Fiona. Esto último me toca muy de cerca, ya que pude presenciar cómo William, acompañado en todo momento de su brigada especial, los duros que están por ahí, pido un aplauso para esos jóvenes, no descansó hasta asegurar que todas las comunidades estuviesen fuera de peligro. Más allá de cumplir con su deber ministerial como alcalde, se aseguró de cumplir con su deber moral como ser humano.
En cada taza de café, en cada abrazo de agradecimiento, en cada sonrisa de esperanza bajo los aguaceros, nuestro primer ejecutivo se entregó a su pueblo sin mirar insignias ni partidos políticos. Los retos han sido grandes, pero más grande es el compromiso del señor alcalde con su ciudad. Junto a todo su equipo de trabajo, incluyendo nuestra legislatura municipal, han logrado identificar en cada adversidad una oportunidad para servirle y servirle bien a la ciudad criolla, sin despedir ni un solo empleado, manteniendo la función de todos los servicios al ciudadano de manera ininterrumpida. El compromiso se convirtió en acción. El esfuerzo de todos, pues podemos dar fe que prevalecimos, de que ante cada golpe continuamos luchando por un mejor futuro para Caguas. Señor alcalde, hace unas horas nuestra legislatura municipal, en cumplimiento con el Código Municipal de Puerto Rico, abrió sesión y estamos prestos a recibir su informe de labor realizada 2021-2022. Pero antes de recibir el informe de labor realizada, permítame la oportunidad de recordar las palabras pronunciadas por su señor padre, William Miranda Marín, donde el discurso que nos brindó en la Fundación Luis Muñoz Marín destacó la necesidad de emprender nuevos caminos para el futuro. El siempre visionario general dejó bien claro que, dice así, necesitamos hacer lo que haya que hacer sin consideraciones políticas cortoplacistas que secuestren el compromiso de la gestión política que exige el país. Este, señor alcalde, es mi compromiso, es el compromiso de todos los aquí presentes con usted, apoyar su gestión y demostrar que unidos podemos lograr el Caguas del futuro que todos deseamos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias al honorable Alberto Costa de Ríos, presidente de nuestra legislatura municipal de Caguas. En Caguas estamos en una ruta hacia la recuperación y reconstrucción, manteniendo como norte el mantener de Caguas como una ciudad vibrante, limpia y ordenada. Hoy, el primer ejecutivo municipal del municipio autónomo de Caguas enfoca su gestión en la estabilidad, la seguridad y la innovación, para sentar las bases del Caguas del futuro. Los invito a prestar mucha atención a los logros y metas de nuestro alcalde, quien mantiene su inquebrantable compromiso de continuar el camino hacia el renacer del corazón criollo, hacia una ciudad emprendedora, segura y de futuro. Sin más preámbulos, les dejamos ante ustedes a nuestro alcalde, honorable William Miranda Torres, en la presentación de su mensaje especial a su ciudad. La naturaleza nos golpeó nuevamente. El huracán Fiona nos hizo revivir la pesadilla que vivimos hace 5 años, pero esta vez nos encontró más fuerte. Desde el día 1 estuvimos en la calle, abriendo caminos, atendiendo a la gente en peligro y trabajando para que la ciudad retornara a la normalidad lo más pronto posible. Ya estamos saliendo de la epidemia del COVID-19, al que combatimos con ferocidad. Nos toca continuar trabajando en la reconstrucción y el bienestar de nuestra ciudad, ahora y para el futuro. Apoyamos y aportamos a la educación y desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Fortalecemos el sector comercial, educando a nuestra juventud sobre empresarismo, ayudando a los nuevos comerciantes en sus primeros pasos y apoyando a aquellos que están operando. Atendimos con determinación la situación de la infraestructura vial y de iluminación. Reforzamos nuestra policía municipal con nuevo equipo, tecnología y adiestramiento. Procuramos tener una ciudad limpia y hermosa para el disfrute de nuestra gente y agrado de los visitantes. La llenamos de cultura, música y color para que nuestra gente disfrute y aprecie el talento y nuestra herencia. Hicimos honor al principio de gobierno participativo y estuvimos en todos nuestros barrios. Establecimos nuestros propios medios de comunicación para hablarle directamente a nuestros ciudadanos. Hemos estado cerca de ti, dialogando, proveyendo servicios,
con oído en tierra. A pesar de todo, nada nos detiene. Continuamos trabajando con compromiso, ahínco y orgullo para ti y los tuyos. Porque Caguas es seguridad y futuro. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro alcalde, honorable William Miranda Torres. Le acompaña a su familia, a su esposa, a nuestra primera dama, la señora Ibelis Orozco, sus hijos, José Alejandro y Amanda. Un fuerte aplauso a esta familia que ha dedicado los últimos 12 años a servir a nuestra ciudad. Que se escuche ese aplauso. Buenas noches. Como dijo, como comenzó mi amigo Alberto Costa, nuestro presidente de nuestra legislatura municipal, le agradezco su mensaje. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y poder estar con ustedes en esta noche. Así que, querido presidente de la legislatura municipal del municipio autónomo de Caguas, señoras y señores legisladores y legisladoras, fuerte aplauso para ese equipo extraordinario de legisladores municipales. Funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por aquí veo a mis legisladores, Jesús Santa Rodríguez, Connie Varela, nuestro presidente del Senado, José Luis Dalmau, gracias por estar con nosotros. Mi amigo exgobernador Aníbal Acevedo Vila, qué bueno tenerle aquí, bienvenido, gracias, gracias. Rosamar Trujillo Plumey, gracias Rosamar, nuestra senadora. Nuestra querida vicealcaldesa Lidia Rivera Nizar. Mi hermosa primera dama Ibelis Orozco Pérez. Y mis hijos, Amanda y Alejandro, qué bueno. Mi hermano, el doctor Miranda, miren. Está bien acompañado de Toño y Mayra, qué bueno. A todos y cada uno de ustedes, secretarios, directores, empleados municipales, líderes comunitarios, empresarios, invitados todos, amigos todos, qué bueno verlos aquí en esta noche conmigo. Muy contento, muy contento. Hablar de la situación del país y de la ciudad sin mencionar los estragos de un desastre natural resulta imposible. Sin embargo, la historia nos lleva a hablar de acción, de trabajo y de resiliencia. Y esta última es como la palabra que está de moda, ¿verdad? Y a muchos puede ser que no les haga mucho sentido. Pero para mí se materializa en la labor de mi equipo de trabajo, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias. Un fuerte aplauso para ellos. La Policía Municipal. La Oficina de Emergencias Médicas Municipal. La Secretaría de Desarrollo Humano, con su excelente secretaria Idaibet González. La Secretaría de Desarrollo Económico, igual con su excelente secretaria Samia Baerga. La Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación. Tenemos a Dabelén Caballero Miranda. La Secretaría de Administración, magistralmente dirigida por Víctor Coriano. Y nuestras oficinas asesoras, dirigidas por la licenciada Mónica Vega. Gracias, Mónica. No puedo dejar atrás que alcanzo a ver por aquí a mi amigo Juan Alicea, que ha asumido un reto ahí grande con la Oficina de Recuperación y Reconstrucción de la Ciudad. Gracias, Juan. Y a este equipo se le suma la labor de las comunidades, organizaciones de base de fe y voluntarios de manejo de emergencias. Hay unos voluntarios de manejo de emergencia extraordinarios. Voy a mencionar, yo espero que no se me queden, pero entre eso está Víctor Rivera, démele un aplauso a don Víctor, Fernando Fernández, Marvin Coto, Mercedes Rosa, Cándida Martínez, Candy, Carmen Dotti, Ivette Álamo, Carla Newton, piedra angular de nuestro modelo colaborativo. Y estuvieron ahí dando esa batalla en Fiona sin descanso al lado de uno. Así que gracias un millón. Pero más importante, al hablar de resiliencia, tenemos que reconocer el espíritu de la gente de esta ciudad criolla, la fuerza de voluntad de todos los cagüeños y cagüeñas. Por eso
Cuando se emitió el aviso del huracán Fiona para Puerto Rico, ya sabíamos qué hacer. Lo vivido y aprendido con el desastroso huracán María nos había dejado una lección imposible de olvidar. Y lo más importante era y es que nuestra gente, ante cualquier amenaza, están preparados y ante cualquier adversidad están seguros, porque Caguas es seguridad y futuro. Pero los que conocen de Caguas, del espíritu criollo, de nuestro gobierno participativo, sabían que cuando Fiona llegase a la ciudad se toparía con una administración municipal preparada para actuar antes, durante y después, y con unos cagüeños listos y listas para enfrentar la adversidad. Caguas recibió 26 pulgadas de agua. Fue impactante ver a la ciudad bajo agua, las calles, las casas. Y no se trata de lo material. Esto tiene que ver con la vida. Y tiene que ver con las aspiraciones que dejan bajo el agua estos amigos y hermanos cagüeños. Y eso, amigas y amigos, viendo ese video inicial, porque estaba por ahí en una esquinita, no me lo quería perder, se le aprieta el corazón a uno. Y después con esa canción de Pedro Capó y Farruko, que era el boom boom, el corazón se le aprieta más duro a uno. Querido amigo, eso duele, ver esas imágenes. Fiona llegó, sin embargo, a una ciudad preparada, gracias a las iniciativas de prevención de la Oficina de Manejo de Emergencias y la Oficina de Obras Públicas Municipal. Vamos a mencionar a esos dos amigos, a Jerry Díaz y al ingeniero José Joaquín Rivera, con su equipo de trabajo ambos. Extraordinario equipo de trabajo de ambos. En Caguas se hace trabajo de mitigación antes del inicio de la temporada de huracanes. Se limpian quebradas, puentes y cunetones, además de encaminar una campaña agresiva de información a la ciudadanía. Por eso respondimos a la emergencia con prontitud y efectividad. El paso de este huracán representó gastos aproximados para el municipio por 2.3 millones. Pero de verdad no fue un gasto, fue una inversión en la seguridad de nuestra gente. ¿Y para qué usamos ese dinero? Se utilizó para la compra de alimentos para los más necesitados, para vales de alimentos para las personas que perdieron sus compras por la falta de energía, contratación de equipo pesado para los trabajos de rescate, abrir brecha en caminos y manejo y disposición de material vegetativo y sedimento, servicios de seguridad privada, contratación de brigadas especiales para apoyar en la restauración del servicio eléctrico. Y aquí, antes de seguir, quiero reconocer por ahí a mi hermano Vicente Navarro. Vicente, ponte de pie, démosle un aplauso a Vicente. Está por ahí en una esquinita, que le dimos esa encomienda de ayudar con el sistema eléctrico y todavía hoy sigue por ahí calladito, sin hacer mucho ruido. Y se utilizó también para alquiler de las salas de Centro de Bellas Artes y el estacionamiento para establecer lo que se conoce como el DRC, que es el Disaster Recovery Center de FEMA en nuestra región. Ese dinero también lo utilizamos para el alquiler de generadores para las estaciones de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y algunos acueductos rurales. Sabemos que una vez más los servicios esenciales de agua y luz colapsaron por el paso del fenómeno atmosférico y no pudieron restablecerse de manera eficiente por la irresponsabilidad del gobierno central y de Luma Energy. Otra verdad. Y otra verdad es que ya estamos todos convertidos en expertos en emergencias, huracanes, terremotos, pandemias. Todos recordarán el año 2020, que inició con una actividad telúrica intensa, afectando particularmente la zona sur del país. Y ese año trajo consigo una pandemia que cambió el mundo entero, obligándonos a modificar nuestro entorno social y nuestra forma de vivir. Y ante ese escenario, que por momentos parecía sacado de una película de terror, demostramos una vez más nuestra solidez, compromiso y nuestra poderosa capacidad de innovar. La administración municipal hizo frente a la pandemia con una campaña educativa que se comenzó con un agresivo operativo para evitar la propagación del COVID-19. Se limpiaron y desinfectaron áreas públicas y de mayor circulación de personas a través de toda la ciudad. Se cerraron facilidades, se hizo un plan de trabajo a distancia para empleados municipales y se creó un task force especial con los componentes de salud e instituciones hospitalarias.
Fuimos pioneros al lanzar el proyecto Apoyo Positivo Criollo. Y tengo que reconocer que como la Secretaria de Desarrollo Humano no tiene nada que hacer, pues le dimos esa encomienda también a Aidibel González. Gracias, Aida, a ese proyecto extraordinario. Como 40 sombreros tiene esa joven y lo lleva magistralmente bien. Gracias, Aida. Bueno, yo me gozo de tener un equipo de profesionales extraordinarios, porque no es uno, es el equipo. Y el equipo que tengo es extraordinario. Esos empleados municipales, me quito el sombrero con el compromiso que hay. Y bajo Apoyo Positivo Criollo se ofrecieron servicios psicológicos, de nutrición, entrega de suministros referidos a telemedicina y pruebas COVID-19. Logramos fortalecer este proyecto con un componente de rastreo e investigación de contactos, además de intervenciones comunitarias, en la que se entregó material de protección. Este programa todavía continúa activo, ofreciendo servicios y logrando inocular aproximadamente a 113.200 ciudadanos. De igual manera, nuestra Policía Municipal de Caguas, y ahí tengo que reconocer a mi amigo Luis Miranda Marrero y a Caldero. ¿Dónde están los amigos? Nuestra fuerza policial extraordinaria. A todos y cada uno de ellos, gracias un millón. Y veo por aquí a representantes de nuestra fuerza de la Policía Estatal. Gracias un millón por estar con nosotros esta noche. Se trata de eso, de trabajar en equipo juntos. Pues la Policía Municipal de Caguas fue instrumental en nuestra lucha contra el COVID-19. Nuestro componente de seguridad encabezó un plan de acción para velar por el cumplimiento del toque de queda y se establecieron otras medidas para controlar la propagación del virus utilizando tecnología como esos equipos especializados que se conocen como drones para sobrevolar la ciudad. Y aunque todavía el COVID-19 sigue atacando el mundo entero, ustedes y yo juntos podemos decir que sin bajar la guardia ya estamos al otro lado y aquí en Caguas nos podemos mover hacia adelante porque Caguas es seguridad y futuro. Al repasar el gran trabajo que hemos llevado a cabo por los pasados años, no puedo dejar pasar la recuperación tras el paso del huracán María. Este ha sido un proceso marcado por la burocracia y las exigencias que tienen los fondos federales que se destinaron. Estos fondos no son otorgados, son por reembolso. Y lo que esto quiere decir es que tenemos que hacer la obra primero para que luego nos desembolsen ese dinero. Y esas reglas no las ponemos los alcaldes, esas reglas son reglas federales. Y el municipio, a través de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción, dirige los proyectos de construcción. Estos son financiados no solamente con fondos de FEMA, sino utilizamos otras alternativas disponibles de fondos federales, un mix de diferentes fondos federales. Y me llena de regocijo anunciar que el próximo 4 de noviembre será inaugurado el Estadio Ildefonso Során Morales. Este proyecto requirió una inversión de más de 14 millones y recordemos que la recomendación en un momento fue demoler esta estructura. Sin embargo, gracias a nuestro empeño, podemos anunciar que tendremos nuevamente en su casa a nuestros criollos de Caguas. Así que los espero ver a todos allí, junto conmigo. El Centro de Transportación Pública Francisco Pancho Pereira, que sirve a toda la región, será remodelado. Actualmente, el proyecto está diseñado y listo para subastarse su construcción. Aguardamos por la culminación del proceso de permiso de las agencias federales, el cual está siendo administrado por la FTA, la Federal Transit Administration, FTA por sus siglas en inglés, y esperamos iniciar el proceso de construcción en verano del 2023. Este tendrá una inversión de más de 14 millones de dólares. La Casa del Ajedrez, otro proyecto icónico de nuestra ciudad, está en proceso de subasta. Confiamos tener esta instalación totalmente restablecida para mediados del 2023 con una inversión de aproximadamente 800 mil. La comunidad de Las Piñas en el barrio Beatriz y los sectores que se sirven del acueducto Casa de Piedra en Cañaboncito
Estos amigos verán muy pronto completados los proyectos de resiliencia para sus sistemas comunitarios de agua potable. Estos son proyectos de avanzada conforme a la política pública de este municipio, financiados con unos $275,000 de fondos federales CDBG, que se completarán a finales del 2022. Y logramos la aprobación de dos propuestas de fondos federales para que en tiempo de emergencia nuestro Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe, mejor conocido como el CESTRETEC, y nuestro Centro de Bellas Artes de Caguas, Ingeniero Angeló Berríos Cobac, se conviertan en centros de recuperación ofreciendo servicios de distribución de alimentos, suministro, salud y asistencia al ciudadano. ¿Y por qué? Pues Caguas es seguridad y futuro. Otro proyecto de gran relevancia para el municipio de Caguas por el impacto social y el beneficio en calidad de vida a los residentes de la urbanización de Villanueva es la mejora al sistema de alcantarillado pluvial. Reconocemos que este proyecto estos proyectos vienen acompañados de algunas incomodidades durante el proceso de construcción. Sin embargo, cuando el mismo concluya, representará un gran activo para todos los residentes de la comunidad. Y este proyecto tiene una inversión de aproximadamente 6 millones y se encuentra en un 50%, lo que significa y esperamos que para finales del 2023 esté concluido. Además, antes de que finalice el 2022, concluiremos 31 proyectos de los programas de Head Start y Early Head Start. Estos están ubicados en Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas. Y estos representan una inversión de aproximadamente 4.3 millones. Actualmente, para que tengan una idea, trabajamos en sobre 780 proyectos de diferentes fondos federales, de los cuales 154 están en proceso de diseño, 18 en proceso de subasta y 41 en construcción. Esperamos que para el 2023 tengamos 63 proyectos terminados y sin duda estamos en la ruta correcta. Y por eso, Caguas es seguridad y futuro. Trabajamos sin descanso y utilizamos las experiencias pasadas como oportunidades. Por ejemplo, de la pandemia y Fiona, aprendimos y nos enseñaron que el gobierno participativo funciona y que sin seguridad no hay el futuro que queremos. Aunque la responsabilidad primaria de atender el crimen recae en el gobierno central, en Caguas, al igual que hicimos con la pandemia y con la emergencia de Fiona, actuamos y no esperamos. Y reconozco nuevamente esa excelente comunicación y colaboración que hay entre el cuerpo de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Caguas. Así que al amigo de Jesús y todo su componente, gracias. Desde que asumí las riendas de la ciudad, he mantenido una evaluación continua de nuestro plan de seguridad, integrando estrategias novedosas, lo que ha redundado en una disminución en la incidencia criminal. Por ejemplo, las estadísticas dicen que del 2011 al 2021 el crimen ha bajado en Caguas un 71.6%. Si escucharon bien, 71.6%. Y en el caso de los asesinatos, significa ha habido una disminución de un 60.5% si comparamos octubre del 2022 con octubre del 2011. 60.5% o menos. Quisiéramos que fuera cero y vamos en esa ruta. Además, por 11 años nos hemos destacado en la prestación de servicios especializados desde la Oficina de la Mujer, atendiendo a más de 17.923 participantes de la región. Y estos datos sustentan que la Oficina de la Mujer tiene servicios accesibles y efectivos y confidenciales para las víctimas y sus familiares. Y los números están ahí y como dicen por ahí, los datos son los datos. Pues los datos son los datos. Ahí están los datos. Y sobre esto tengo que decir que nuestra Policía Municipal opera bajo la filosofía del policía comunitario que atiende a cada comunidad a través de sus asociaciones, consejos comunitarios y grupos de organizaciones de seguridad, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social y Autogestión Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Humano. Y sé que aquí hay un montón de esos representantes de las comunidades y los alcanzo a ver a muchos de ellos
pónganse de pie. No lo voy a mencionar. Los que son de esos líderes comunitarios, por favor, pónganse de pie todos. Aquí va Marían, ponte de pie. Por ahí veo. Deja ver, que no se me queden ninguno. Eso es. Un fuerte aplauso. Si le preguntamos a estos líderes cuántos son los miles de dólares que le pagan mensuales, ¿cuánto? No los oigo. Por hacer el trabajo. No saben lo que significa ese trabajo que hacen para nosotros. Igual que ahora que prenden las luces, veo, alcanzo a ver por aquí a mis amigos de las entidades de Base de Fe. Pónganse de pie, por favor, todos, que no se me quede nadie, pero es que aquí de frente había a Rafi Arroyo, a Tolentino, a Guillermo. ¿Dónde están esos amigos, los otros, que no los veo? Pónganse de pie los que están aquí conmigo. Esas entidades de Base de Fe que igual están siempre ahí dando la pelea en todo momento. Gracias un millón. Qué bueno tenerlos con ustedes, conmigo esta noche. Las normas de conducta ciudadana en nuestra ciudad están regidas a través de nuestro Código de Orden Público. Así que tenemos ahí ese código de orden que nos ayuda junto con todos estos amigos a mantener en orden la ciudad. Y como esta lucha nunca termina, vamos de cara al futuro con nuevas iniciativas de seguridad dirigidas por el coronel José Caldero para reclutar nuevos policías municipales, ampliar el programa de policía comunitaria y orientar a los jóvenes y a las comunidades sobre medidas para prevenir el crimen. Gracias, Caldero, que lo vi por aquí, ahí en una esquinita. Míralo allá, don José Caldero, gracias un millón. También acompañado de Jesús. Qué bueno. Además, vamos a crear una unidad de esos equipos especiales, drones, para prestar seguridad en actividades multitudinarias, apoyo en la Oficina de Manejo Municipal de Manejo de Emergencias en búsqueda y rescate, así como vigilar las áreas de mayor incidencia criminal. Incrementaremos el sistema de cámaras de vigilancia en nuestra ciudad en 127 para tener un total de 233 y van a estar ubicadas estratégicamente y le proveeremos a todo el personal policíaco, además, dispositivos eléctricos, chalecos, gas aerosol, entre otros. Y no puedo dejar de mencionar que las condiciones laborales de los agentes de la Policía Municipal son sumamente importantes. Por eso, además del nuevo equipo, la modernización de la flota vehicular, el sueldo básico de la Policía Municipal se aumentó de 1.750 en el 2011 a 2.353 en el 2022. Esto representa un 34.46% para nuestra fuerza policial. Reconocemos su labor y las dificultades de los nuevos reclutamientos, así que ese equipo extraordinario, veo unos cuantos representantes de ese equipo nuestro. Pónganse de pie los policías municipales míos, por favor. Los veo por aquí. Somos un puñado, pero sonamos como una explosión, un ejército. Gracias a un millón, señores. Dios me los bendiga. Todo este esfuerzo es para ustedes, para sus hijos, para ti. ¿Dónde está Luis Vic? Este es mi director de autogestión de servicios comunitarios. ¿Eh, Luis? Yo siempre lo tiro al medio, yo pienso que usted debe estar listo para la pregunta. ¿Para quién va a ser esto? Para mis hijos y los hijos de mis hijos. Para sus hijos y sus nietos. Y esto lo hacemos precisamente para sus hijos, para sus nietos, para sus abuelos. Esta es la inversión de una ciudad que mira al futuro con orgullo y con grandes aspiraciones. Somos una ciudad educadora que apuesta a la educación democrática de excelencia, centrada en los talentos y fortalezas de cada ser humano. Y a todos nos mueve el compromiso de hacer de Caguas una ciudad mejor, porque Caguas es seguridad y futuro. Y esa ciudad a la que todos aspiramos es también el eje central del desarrollo económico de Puerto Rico y de toda la región centro-oriental. Y en momentos en que el gobierno estatal y municipal, el comercio, las industrias y las empresas enfrentan serios retos debido a la fragilidad de la infraestructura del país y los altos costos de hacer negocio en Puerto Rico, se hace mandatorio una red de apoyo efectiva. Y eso es lo que hacemos
y hemos logrado en Caguas, basado en nuestra tradición de gobierno colaborativo y en coordinación con nuestro sistema empresarial. A los desastres naturales, la pandemia y el desastre de Luma, hay que sumarle la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal y la lucha constante con la burocracia en el gobierno central federal que han retrasado la reconstrucción del país. Las ayudas federales, que no son desembolsadas directamente a los municipios, han sumido a los puertorriqueños en un desesperante compás de espera. Sin embargo, en Caguas no nos hemos sentado a esperar. Siguiendo el modelo de gobernanza democrática, donde se gobierna con la gente, hemos utilizado la creatividad y el compromiso de nuestros empleados y la paciencia y la perseverancia de nuestros comerciantes, empresarios e industriales, y hemos continuado moviendo la rueda del progreso, unas veces un poco más rápido que otras, pero a paso firme, como decimos allá en el barrio, algunas veces despacio, pero sin pausa. Y nuestro sistema empresarial sabe que aquí en Caguas siempre va a encontrar apoyos para enfrentar sus retos, como lo hemos hecho sin titubear en los pasados años, teniendo como base la tecnología, la innovación y la creatividad. Y no nos detenemos, y Caguas es seguridad y futuro. Y definitivamente la veo ahí con una sonrisa y se ve hermosa. Póngase de pie mi secretaria de Desarrollo Económico, Samia Baerga. Póngase de pie un segundo. Excelente funcionaria, señores, que ha puesto en marcha todos esos programas y opciones para nuestro sector empresarial, de lo que significa el sector empresarial para nuestra ciudad, es la sostenibilidad. La gran mayoría de mi cheque viene del sector empresarial. Podemos hablar de casi un 85% de mi cheque para ayudarle al servicio a ustedes. Viene el sector empresarial. Así de importante es esa joven que está ahí, que le da ese cariño a esos empresarios. A todos los empresarios que nos acompañan esta noche, gracias por estar aquí, todos ustedes. Que alcanzo a ver unos cuantos por ahí, yo sé que son muchos. Durante la emergencia del COVID, a través de los incentivos financieros a negocios en la ciudad, distribuimos 349 donativos con una inversión total de 1.2 millones y otorgamos a 65 negocios préstamos del Caguas Recovery Loan y COVID-19, que en total ascendieron a $767,000, lo cual suma cerca de 2 millones en ayudas para estos empresarios. Asimismo, apoyamos a nuestros comerciantes con talleres para el manejo de las emociones, programas del Small Business Administration, orientación sobre aspectos laborales en tiempos de COVID, comunicación efectiva, cómo solicitar préstamos SBA, incentivos económicos estatales y federales, materiales de orientación, manejo de las redes sociales y mercadeo digital, material informativo para la desinfección de las áreas para continuar protegiendo al cliente, por mencionar algunas, y son muchas. Y es que Caguas es seguridad y futuro, señores. Luego de la devastación del huracán María, para enero del 2018, de 287 establecimientos, entre ellos restaurantes, cafeterías, panaderías, casual dining y fast food, 256 permanecían abiertos para un 88%. Quiere decir que el acompañamiento del municipio, en especial el de la Secretaría de Desarrollo Económico, permitió que esos negocios continuaran operando. Y ustedes saben que soy contable, así que rápidamente pude percatarme de la inversión que requería reconstruir el desastre ocasionado por María, justo cuando el impacto de las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal habían trastocado nuestras finanzas. Sé del dolor que ustedes sufrían, porque soy alcalde, pero también soy padre y esposo. Y sé de la incertidumbre de esos momentos y de no tener respuesta para nuestros hijos. A preguntas de cuándo va a venir el agua y la luz, cuándo va a volver el internet, qué vamos a hacer, el papá o mamá de mi amigo o mi amiga se quedó sin trabajo, cómo podemos ayudar. Muchas de esas interrogantes y algunas que uno no tiene respuesta. Así que hemos aprendido muchas lecciones de estrechez, pero también aprendimos mucho de estos procesos. Esta generación no conocía los efectos de un huracán,
Así que afinamos los preparativos para que el antes, durante y después de cualquier otro evento meteorológico estemos mejor preparados. Y sabemos el impacto que provoca en nuestro comercio. Así que gracias a que ya contamos con un proceso de respuesta y recuperación de negocio efectiva, podemos continuar dando esas ayudas. Y de los 189 empresarios que nos pidieron apoyo en la emergencia de Fiona, ya tenemos en proceso 12 préstamos de emergencia ascendentes a $48,000, 70 solicitudes de incentivos financieros equivalentes a $350,000, y se ha sometido 136 préstamos del Small Business Administration. No hay duda de que estamos listos, porque Caguas es seguridad y futuro. Este verano, el Código de Incentivos de Caguas cumplió 10 años, posicionando a Caguas como una ciudad competitiva y empresarial, y ha sido clave en crear, expandir, atraer y retener empleos, empresas, inversión, exportaciones y aumentar la capacidad empresarial. En esos 10 años, se han otorgado 100 decretos que promovieron el establecimiento de 43 nuevas empresas que crearon, y escuchen bien, 2.135 nuevos empleos comprometidos y retuvimos 5.445 empleos existentes. Así que estamos hablando de casi 8.000 empleos que vienen como consecuencia de esos decretos. Y yo creo que eso se merece un aplauso. Trabajo para nuestra gente. Esos empleos nuevos existentes acumulan una nómina anual comprometida de 168.8 millones y unos nuevos recaudos de IBU por concepto de volumen de venta anual nueva comprometida de 7 millones aproximadamente. Este código de avanzada simplifica la manera de solicitar incentivos, otorgarlos y fiscalizarlos mientras aporta el 4% de los fondos a los asuntos para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Y hoy me llena de esperanza dejarles saber que no solo a Caguas, sino a los 12 municipios que componemos INTECO, que el próximo 9 de noviembre a las 2 de la tarde en la Plaza Santiago R. Palmer estaremos iniciando la construcción del Centro de Recuperación de Negocios que servirá como una opción para afrontar los retos ante los desastres. Precisamente esto para ayudar a las empresas a prepararse, mantenerse, levantarse y recuperarse de manera rápida y efectiva después de una catástrofe natural o por un incidente inesperado. Así que quedan todos invitados porque nuevamente Caguas es seguridad y futuro. Y una ciudad que se planifica como epicentro de inversión y referente de calidad de vida es limpia, iluminada y llena de vida. Por eso la Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación, la SIOC, es instrumental para cumplir con el compromiso de nuestra visión de una ciudad bella y ordenada. Los trabajos de atención a nuestras áreas verdes, instalaciones comunitarias y el saneamiento son elementos esenciales en el mantenimiento de la ciudad. En junio de este año se completó el proceso de competencia para los servicios de recolección de residuos sólidos de la ciudad para los próximos 5 años y se logró reducir los costos en aproximadamente $800,000 al término del contrato. O sea, una economía de $800,000 en el periodo que esté ese contrato. Y de igual manera, destinamos una inversión de 3.5 millones para el mantenimiento de áreas verdes en calles y caminos municipales, carreteras estatales e instalaciones recreativas. Y toca hacer un alto aquí para reconocer al grupo de los duros. Por ahí veo a Cheo Guzmán, Segarra. Levántese, míralos aquí al frente. Este es el equipo mío, los duros. Digo, por ahí a algunos le decimos los furiosos porque le meten mano a todo, no escatiman. El amigo se quedó sentado. Póngase de pie para que lo vean también. Es parte del grupo extraordinario. Gracias a un millón. Igual, ¿dónde está Livia Román? Livia debe estar por aquí. Doña Livia Román, ya la veo ahí. Póngase de pie, Livia. Livia, el área de saneamiento. Y su equipo de trabajo, anda por ahí. Tiene que haber 2 o 3. Pónganse de pie los de saneamiento. Si hay 2 o 3, no sean tímidos. Dito sea Dios. Mira para allá, Cuquito. Omar. ¿Dónde está Omar? ¿Usted sigue de vacaciones o ya llegó?
Todavía sigue vacaciones, qué bueno que está aquí. Que no descansa, ni en vacaciones. Póngase de pie, Omar Fielaria Ornato. Su equipo de trabajo. Anda por ahí un grupo. Estos son los amigos que nos ayudan a mantener la ciudad limpia y ordenada. ¿Y por qué hay que reconocer a estos amigos, señores? Ustedes no saben el sacrificio que hacen para mantener nuestra ciudad bonita y bella. Y uno no entiende a veces cuán sacrificado y duro es ese trabajo hasta que agarra un trimmer y está 3 días corridos sin parar. Al cuarto día eres hombre muerto. Y eso, ellos lo hacen 5 días, 12 meses al año sin parar. ¿Ah? Así que igual los que nos ayudan con la limpieza, el recogido de escombros y basura, señores, hay que ser considerados con estos amigos y regar la voz, porque muchos sacrificios hacen, igual que estos amigos pintando cuanta cosa ven por ahí, ¿verdad? Los grafitis y las cosas. Algunos son artísticos, pero bendito, hay que ver cuáles sí, cuáles no. Y se fajan, y después que hacen ese trabajo, pues usted ve la ciudad otra vez, pues un poquito así, ¿verdad? Como que con esos papeles y el hay que ser considerados con ellos, no conmigo, con ellos. Así que denme un fuerte aplauso a estos amigos, bendito. Los quiero, los quiero. Hemos incluido además un esfuerzo especial para instalar sobre 500 focos solares en calles y caminos municipales para garantizar la seguridad de los conductores y peatones. En una ciudad que mira con orgullo hacia el futuro, la infraestructura y la seguridad vial son prioridad. Y sin duda el mejoramiento de las carreteras es una fuerte batalla que hemos dado sin titubear. A nivel municipal hemos destinado 4.25 millones en 66.7 millones de libras de asfalto. 66.7 millones de libras de asfalto en proyectos de repavimentación. Esta es la mayor inversión en asfalto en los últimos 10 años fiscales. Y nuestra visión de futuro nos proyecta una inversión de 9.3 millones. Así que esto no para en proyectos de repavimentación en el presente año fiscal. Esto duplica las inversiones de los pasados 2 años fiscales y desde julio del 2020 el dinero destinado para proyectos de repavimentación va a llegar a cerca de 18 millones de dólares, señores. Una ciudad segura que mira con orgullo al futuro es una sociedad que vive la cultura, el deporte y la sana convivencia. Somos una ciudad vibrante que celebra la Navidad con un encendido que reúne a miles de personas que disfrutan de la época más sabrosa del año en paz, armonía y confraternización. Y nuestras actividades culturales están cargadas de tradición al tiempo que brindan espacio para el reconocimiento, exposición del trabajo de artistas, artesanos, músicos y el talento de nuestros jóvenes. Por ejemplo, la gran Fiesta de Reyes, y 2 iniciativas nuevas, Juventud y de Pascua para la Plaza. Y tengo que reconocer aquí a la primera dama. Y Belíos, póngase de pie para que todo el mundo le vea lo hermosa. Esta dama que está aquí es la que corre todos esos proyectos. Encendido de la Navidad, Fiesta de Reyes, Juventud, Arranque Empresarial Juvenil, Traje de Ocasión para nuestros graduandos. Y tiene que atender a mis hijos y a su esposo. ¡Ay, Dios mío! Soy privilegiado. Somos deporte con nuestro programa de masificación que impacta a miles de personas. Eso es. Iba Joan por ahí ya. Ese programa de masificación impacta a miles de personas y recientemente creamos una unidad de béisbol para renovar 32 parques y reenfocar este deporte. Y está Falero por ahí. Mira a don Héctor Falero, un joven apasionado por el deporte, así que tiene una responsabilidad extraordinaria. Gracias por decir que sí. Actividades como la Hora de la Tierra nos permite concienciar sobre el cambio climático y sus repercusiones. Además, miramos al futuro con The Caguas Project. Este proyecto insertamos a los jóvenes en la discusión de la planificación de la ciudad. Lo hacemos parte de esa planificación. Somos el gobierno municipal de la gente. Nuestra conexión con las comunidades es directa. Otra enseñanza que nos dejó el huracán María fue la necesidad de comunicarnos. Ustedes no podían salir de sus casas, nosotros no podíamos llegar físicamente a todas las casas,
El desastre era de proporciones insospechadas. En Fiona, ustedes nos acompañaron, fueron nuestros ojos. Aún en aquellos lugares donde no podíamos llegar de inmediato, como en el sector Ato Centro, nuestras redes sociales se convirtieron en ese vehículo de comunicación y gracias a ustedes pudimos fiscalizar a diario. Como por ejemplo, cuando Luma estaba hablando que el 97% del servicio estaba restablecido en la ciudad, con los datos levantados a través de las redes y de los mensajes de textos enviados por el municipio, pudimos desmentirlo y decirles que al país entero, que aquí solo había un 70%, así que esa comunicación fue súper y pudimos hacer reclamo público. Bendito, y aquí hay un esfuerzo como de 5 o 6, yo no lo quiero dejar afuera, pero wow. Es que yo sé que Samia, David, Mónica, Pedro Juan, ¿quién eran como un puñado bregando con eso? Se me queda. Guillermo, ¿quién más se me queda? ¿Ah? Giralis Ruiz. Brenda y ¿quién? Ah, porque contigo allá. ¿Y quién más se me queda? ¿Pero un puñado? ¿Ah? Javier de Comunicaciones. Así que suman 10. Suman 10 para atender esas redes. Un equipo brutal. Un fuerte aplauso para esos jóvenes que estuvieron ahí día y noche. No dormían en esa comunicación. Así que gracias a ustedes pude hacer el reclamo público, ponerlos en evidencia y que vinieran a reparar el sistema junto a nuestra brigada. Nuestras brigadas trabajaron sin hacer ruido, pero intensamente, y todavía hoy continúan. Y por eso, y don David está aquí, Guillermo, Vicente, está estudiando, porque ese es el furioso del camión para restablecer el servicio eléctrico. Pues le invito un abrazo a todos nosotros allá, David. Fuerte aplauso, que lo escuche el amigo allá. Esa forma de comunicarnos llegó para quedarse y mantener esa comunicación directa con ustedes en caso de emergencia, en otras circunstancias de nuestra ciudad. Ya tenemos registrados con sus teléfonos o correo electrónico a cerca de 16.000 ciudadanos y el resto podrá hacerlo en otro enlace que haremos disponible para ustedes. Utilizando tecnología podremos advertirles cuando estemos trabajando en carreteras, ofreciéndoles rutas alternas. Podremos avisarles sobre las actividades culturales y deportivas, en fin. Aquellos que quieran estar en comunicación directa con nosotros lo podrán hacer para darle ejemplo a Puerto Rico de lo que el trabajo, la buena fe y el bien común hacen en momentos de emergencia y en el diario vivir. Y otra forma de gobernar es posible. Será una comunicación en dos direcciones. Una comunicación que permita la acción y que brinde paso a la oportunidad de ayudar y crecer juntos como ciudad, porque Cabo de Futuro, seguridad y futuro. Como ven, estamos en movimiento firme. Tengo que decirles que todo esto lo podemos hacer porque estamos fiscalmente estables. En el año fiscal 2021-2022, los ingresos de nuestro gobierno municipal ascendieron a 92.2 millones y esta cantidad representa un aumento de 7 millones de dólares en respecto al año anterior. Con todos los retos. Igualmente, nuestros estados financieros reflejan que cerramos el año fiscal con un superávit operacional de 1.8 millones de dólares, señores. Voy a pedirle por aquí a mis hijos y a mi esposa que vengan conmigo. Escórtenme aquí a mi esposa, queridos hijos. Tráiganmela para acá un segundo. Queridos amigos, no hay duda, que no haya duda que Caguas avanza con fuerza y que seremos la mejor ciudad para todos y todas. Aquí vamos a estar criando a nuestras familias, así como la mía, que me acompaña siempre. Y
ellos pues harán sus sueños realidades, nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, superadultos, emprendedores, y viviremos en calidad de vida, en paz y armonía, ¿verdad que sí? Porque Caguas es seguridad y futuro. Que Dios los bendiga, gracias, que pasen excelente noche, Dios los bendiga, gracias. Mañana volvemos a la carga, con alegría y entusiasmo. Agradecidos del privilegio de servir, continuaremos con nuestros proyectos de brea y de infraestructura. Velaremos por el encendido de cada luminaria en la ciudad. Procuraremos tener una ciudad hermosa y limpia. Y estaremos con nuestras comunidades mano a mano para atender sus necesidades. Intensificaremos el componente de seguridad. Miramos al futuro de nuestros jóvenes desde la perspectiva de una ciudad educadora, que provee espacios para el desarrollo de intereses y talento, así como para unirlos al trabajo comunitario. Continuaremos trabajando para que Caguas sea el mejor lugar para invertir y para hacer negocios en Puerto Rico, sentando las bases empresariales desde la niñez y propiciando el crecimiento y exportación desde nuestra ciudad. Honrando nuestra visión, Caguas continuará siendo una ciudad vibrante, segura, bella y ordenada, donde la cultura es carta de presentación y orgullo del local. Estamos aquí junto a ustedes y para ustedes, porque Caguas es seguridad y futuro.